Catocín, 8 de noviembre, 7 de la tarde, recogiendo el dorsal que está aquí dentro con nuestro vasito y nuestro GPS. Allí hay una loca que está saludando, no sé quién saluda, pero bueno. Bueno, aquí estoy. Bueno, ahí ya, yo qué sé. No la presento, paso. No lo digo. Con mi amigo Pacheco y la otra persona. Y Johnny, no coja nada que no sea tuyo. Joder, lleva toda la noche robando cosas, tío. Es impresionante. Esa chica tiene un problema. Y aquí estamos. encima hace droga para venir a la carrera. Aquí está el ambientazo que hay en el Gatocín y el resto de compañeros que vienen por ahí detrás. No aguanta ni pedirle. Así que nada. Ambientazo por todo lo alto en el Gatocín a las 11 y 20 minutos, a 40 minutos de la salida de la Ultra del 2024. Y aquí estamos. Pues ya ha llegado ese instante que lleváis esperando, yo no sé, la de meses. Ya llegó. Compañero, ¿vale?
Momento más bien a la orilla. Fin, con una niebla guapa. Y son las 4:45 de la mañana, así que no hay ni nada más en la calle, no hay más. ¿Quién va a ver? Callejoncito estrecho y giro a la plaza y luego a la derecha a la iglesia. Son las 5:37, Ubrique. Gracias. Lugar de relevo. Por eso tanto ambiente. ¡Falta por aquí!
la marcha. Aguardiente también. Está amaneciendo ya. Amanecer de este. El cardón de la casa de guarda. Y aquí. Este es el amanecer. Entre pinos. Ahí está la costa. Ahí abajo. Y nosotros a poder. Un poco más de luz y se ve ya el Valle del Cobre en todo su esplendor. La hoja del castaño tornando a rojiza, a cobrizo, y es una preciosidad. Bueno, aquí vamos nosotros. Vamos jodidillo, ¿eh? Tengo los tendones de Aquiles que van chillando de hace ya. Pero bueno, y de acá es cojones. Venga, vamos. Vamos poco a poco a ver qué pasa. ¡Mariano! ¿Vamos a desayunar? ¿Hay churros con chocolate? Sí. Hostia, donuts hay. Hay donuts. No hay churro, pero está bien. Ahora sí se ve bien el Valle del Cobre. ¿Veis? Los castaños tornan la hoja de color marrón y empiezan a dejarla caer. Valle del Cobre, en la inmensidad de los castaños de Argenal, hace una estampa otoñal extraordinaria. Vamos, para los amantes es el paraíso. Los castaños de la familia. Aquí estamos. Cerca de Goleja.
Vamos, camino de Igualdad. ¡Vamos! Ahí está Igualeja, el pueblo de la family. Allí está. Ahí está. Aquí. Ahí está, mira, corriendo, ahí, a tope. Vamos, Laura, vamos. Venga, Laura, vamos. Venga, vamos a entrar a la plaza de Igualeja. Y... buenas. Ya, grábalo. No, ponte ahí con la hermana que grabe. Mamá, que yo me estoy esperando que me vayas a tomar un café en la puerta mía. Vamos a Parauta. Ahora dice la gente de Parauta. Sí. ¿Qué queremos? Pues no tengo idea. ¿Qué quieres? Próximo destino, Cartagena. Está rico. Me toca a subir ese pedregal y darle la vuelta por detrás. Así que nada, paciencia y a por ello. Lo rico. ¿Qué son los ricos? Esto son los ricos. Una piedra rota así, tipo Torcal de Antequera, pero en este caso aquí es entre Cartagena y Jusca, en el Valle General, ofreciendo un paisaje, creo que es kárstico, espectacular y precioso. Ahora, para meter la carrera, duro de narices, es durete, durete. Durete y jodido con tantas piedras, así que ya sabéis lo que es lo rico. Esto es lo rico. Terreno dificultoso, técnico, y que hay que tener mucho cuidado con los tobillos y los pies. Bueno, Jusca, llegando al habitamiento y pasando calor. Vamos allá.
mucho frío. ¿Sí? Que va, un calor que... Saliendo de Faraján, donde me comí unas palmerías, un heladillo. ¡Uy, qué rico! El helado no estaba en el avituallamiento, ¿eh? El helado frío de la señora, que... de mi mujer. Calla por ahí. Ahora ya camino del Pandey. 11 kilómetros. Tela. Al Pandeire, por fin. Madre mía, el sufrimiento. Ya sí que sí, vamos vacío desde hace tiempo. Totalmente vacío. Pero vacío, vacío, ¿eh? A ver qué podemos hacer para recargarnos un poco, porque es totalmente vacío el listo papel. Así que vamos a ver qué ideamos. Cuestecilla de hormigón reconocible para todo el que está aquí, de Atajate, mismo de ahí abajo del río. Un cuestón como todos los que hay en el... Y aquí llegando a la habitación de Atajate. 5:25. Gracias. Gracias. Venga, vamos. ¿Dónde vamos? A la meta, ya a la meta. ¿Dónde va ahí? Ya me he quedado, ¿te has visto? ¿Qué te relleno por ahí? Hasta aquí. Venga, Dalí. Vamos a llegar. Ya queda poco. Ya te queda poco. Al avituallamiento. Y continuamos. Gracias. Llegamos con la campana. Sí. Un tazo aquí con los relevos. Venga, vamos a listar rápido y nos vamos. Que hay ganas de llegar. Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Ah! Gracias. Así que súper feliz y se lo dedico allí a Laura, a mi esposa.
¿Dónde está Laura? Aquí está, vente. Vamos, tráetela, Pepe, tráetela. ¿Qué música le gusta a Laura? ¿Qué le puede gustar? A ver si es... ¡Todo con ellos! Tito, todo para ti. Hola, Laura. Hemos hecho rápido. Dale, ábrele, Luma, que es que le gusta a Laura esto. Está nerviosa. Está nervioso, hace cosas así. La colegeña se pone nerviosa. Este tío te va a enterrar a ti, ¿eh? La verdad es que sí. Pero escúchame, ¿y disfrutas estos momentos que? No, muy bien, la verdad es que a mí me gusta que venga mucho al final porque, bueno, somos de Guareja y me encanta ver todos los pueblos y acompañarlos en este recorrido. Para mí es muy especial. A ver, la pregunta más importante ahora. ¿A este lo hemos puesto ya con el castaña? Sí, desde que somos novios ha venido a coger castaña. ¿Cómo? ¿Desde novio? ¿Abriendo liso? Sí, abriendo liso, que mi padre me ha acompañado y él sabe que ha cogido castaña también. Anda que no. Oye, me imagino que en esa aventura de la Sweet Pea, que hoy ha sido una broma como han dado aquello, ¿no? Sí, bueno, no, la verdad es que todas las carreras tienen sus dificultades y eso, pero sí es verdad que fue una carrera muy, muy dura. Y que nosotros lo sabemos que la llamada que nos estaba haciendo, lo difícil y lo duro que es por todo en general. Entonces, pues, muy contenta de que la haya disfrutado muchísimo y que le encanta, que nosotros estamos muy contentos, de todas maneras, que le haya gustado sufrimiento. Laura está en la línea de meta de la Gran Vuelta Vallegenal, que es de Igualeja, y representa aquí a la gente que no corre, pero que espera, que colabora y que pone su granito de arena para que esta gente cumpla su sueño. Gracias, Laura, a ti y a toda la gente como tú. ¡Felicidades! Poneos ahí que tiene una fotillo, hombre. ¡Un retratillo! ¡Un retratillo, muchachito!